Hispanoamérica Latina sufrió un viraje fuerte con la crisis de la deuda. Países endeudados, las tasas de interés subieron enormemente entre el final de los 70 y comienzo de los 80. Ahí empezó un periodo que se decía década perdida, fueron décadas perdidas. Es decir, busca de recursos para pagar las deudas, ajustes, gobiernos neoliberales, sobre todo en los años 90. El resultado fue que América Latina desapareció en escala mundial. Dejaba de perturbar, de levantar debilidades, conflictos, aceptaba casi pasivamente el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos buscaba imponer al continente. Pero hubo una consecuencia positiva, que fue el rechazo de los pueblos a las políticas de ajuste fiscal con elección de gobiernos antineoliberales a partir de la elección de Hugo Chávez en 98. Entonces, eso fue la consecuencia positiva. Y ahí se empezó un proceso de reversión relativa, a partir de un retroceso enorme. Por lo tanto, los gobiernos nuevos tuvieron, por ejemplo, que basarse en exportación de productos primarios, energéticos, soja, otros productos agrícolas, etc. Pero fue la forma que tuvieron de recuperar la economía y además privilegiar las políticas sociales, que es lo que caracteriza a sus gobiernos, ¿no? Centralidad de lo social y no del ajuste fiscal. Centralidad, prioridad de integración regional y no área de libre comercio con Estados Unidos, que es lo que estaba planteado. Y en tercer lugar, recuperar el papel activo del Estado como inductor del crecimiento económico y garantía de políticas sociales en lugar del Estado mínimo, que en verdad dejaba la centralidad al mercado. Eso generó resultados positivos. América Latina es, no sé si la única región del mundo, una región que resiste a la crisis como antes nunca sería capaz de resistir. La única región que tiene proceso de integración regional autónomo respecto a Estados Unidos. Y tiene un intercambio sur-sur que es lo privilegiado en América Latina hoy. Con matices distintos, yo diría que los de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia. Algunos han roto con elementos centrales del neoliberalismo, Brasil, Argentina, Uruguay, aún de manera moderada. Pero esos rasgos que yo mencioné anteriormente son, de repente, rupturas con el neoliberalismo. Otros, más que eso, pretenden organizar una economía anticapitalista, de otra manera, nacionalizando empresas, construyendo alternativas colectivas de construcción y tener un discurso de crítica directa al capitalismo, ¿no? Que son Ecuador, Bolivia y Venezuela. Pero en común tiene elementos que los definen como post-neoliberales. Que el neoliberalismo privilegió el ajuste, ¿no? El equilibrio de las cuentas. Entonces, enemigo de políticas sociales. En un continente que necesita tanto, claro que privilegia las políticas sociales, elige y reelige a gobiernos. Pero si populista es hacer una promesa sin fundamento, ¿qué más populista no fue la política habitacional en España o en Estados Unidos, que prometía créditos que no tenían fundamento? Es un desequilibrio entre lo que se promete y lo que se efectivamente se cumple. Yo creo que es un choque entre la prioridad del ajuste, el equilibrio financiero, lo más importante, y por lo tanto cualquier política social desequilibra eso. Son recursos que no van a equilibrar o pagar deudas. Y además el tema populismo tiene una raíz, ¿no? Que es popular, que es pueblo. Es algo que es ajeno a los banqueros, a las políticas de ajuste fiscal, ¿no? Ustedes vienen de un proceso de estado de bienestar social y ahora recaen en la política de austeridad, que no lleva a nada. Cuanto más se corta, más se corta. Cuanto más se corta, más recesión, más desempleo. Seguramente más crisis social y más exclusión social. Lo que ha caracterizado con la más grande construcción histórica de Europa ha sido el estado de bienestar social. Todos correspondían a algún tipo de derecho. No era necesario que la gente diera una contrapartida. No había gente excluida. Eso fue lo que fue de a poquito siendo debilitado y que ahora se termina. Esas políticas significan el entierro del estado de bienestar social, una construcción histórica, democrática, extraordinaria, que diferenciaba a Europa del resto del mundo. Estados Unidos no había tenido nunca eso, ni Japón. Y ahora Europa, con la política de ajuste, vuelve a ser un continente de exclusión social, continente malthusiano,
que sirve para algunos, como se decía aquí en una elección del PP, creo que en Cataluña decía, no hay para todos. Que significa automáticamente que los pocos van a estar con todo lo que haya, ¿no? Lo que parecía una política progresista, a lo mejor incluso identificada con la socialdemocracia, que era la unidad, la unificación europea, se reveló una trampa. Ahora, difícil preguntar cómo se hace. ¿Se sale? Lo normal en una democracia, con la crisis obvia de la unificación, sería consultas populares sobre si quieren seguir o no. Está obvio que todo gobierno que aplica la austeridad pierde, por lo tanto está obvio la respuesta que vendría. Por eso se niegan a eso. Pero lo normal en una democracia, cuando hay crisis de legitimidad de un sistema, de una instancia, de una política, es una consulta. Esa consulta posibilitaría a Europa refundar la unificación. Esos gobiernos no lo van a hacer. Gobierno sea del PSOE o del PP, sabe que pierden cualquier elección. Perdieron en Italia, perdieron en Francia, cualquier gobierno que se personifique, la austeridad pierde. Entonces huyen de eso y buscan gobiernos. Lo de Italia es muy significativo porque el hombre de oro de ellos, que es Monti, tuvo el 10% de los votos. Los tres otros candidatos rechazan la austeridad, tuvieron 85%. Entonces, de hecho, yo creo que lo ideal, lo justo, lo legítimo sería una nueva consulta sobre la unidad europea. Bueno, la década de 90 sobre todo fue una década de resistencia. Ahí estuvimos todos juntos contra el neoliberalismo. A partir de un cierto momento, cuando se eligen gobiernos, se plantean divisiones, porque una parte de los movimientos y ONGs planteaba la idea de la sociedad civil y la autonomía de los movimientos sociales respecto a gobiernos, a políticas, a estados. Por lo tanto, no se plantean alternativas, no se plantean disputar hegemonía. Y quedaron en el capítulo de la resistencia. Y con eso no pudieron, de alguna forma, construir alternativas. Pero los planteamientos fundamentales del foro no pueden ser llevados adelante a partir de la sociedad civil. Lo que ATTAC planteó correctamente, regulamentación de la libre circulación de capital financiero, son gobiernos que lo pueden hacer. Afirmación de derechos sociales, son gobiernos que lo pueden hacer. Entonces, en verdad, recomposición del mundo del trabajo. Entonces, ese paso es indispensable. No hay una solución mágica, pero en Ecuador y en Bolivia tumbaron 5 gobiernos en 5 años, hasta que se dieron cuenta que había que construir su propio gobierno. Eligieron un líder indígena, por primera vez presidente de Bolivia, un intelectual de pensamiento crítico en Ecuador. No es que resuelva, los temas son replanteados, pero ahora por lo menos los movimientos sociales tienen que sentir que un gobierno alternativo no es la suma corporativa de sus espacios. Si el neoliberalismo mercantiliza todo, su concepción de mundo es que todo tiene precio, todo se vende, todo se compra, una especie de shopping center, ¿no? Eso penetra la política, penetra los medios de comunicación. Durante la elección pasada en Brasil, en 2010, una ejecutiva de un medio de comunicación dijo: como los partidos son débiles, nosotros somos el verdadero partido de oposición. Dijo lo que ya sabíamos nosotros. Es importante que lo confiese, ¿no? Los partidos son pautados por la media, que tiene un poder de formación de la opinión pública, ¿no? Es uno de los problemas graves de la democracia. La democracia no es solo acceso a derechos económicos y sociales, es acceso a la palabra, a la expresión, a la comunicación, a la diversidad. Son un conglomerado único que dan la pauta y no representan la mayoría. En el caso de América Latina, han perdido siempre las elecciones en los últimos 10 años. Sin embargo, hablan en nombre del país. Entonces, es una farsa que hay que desmistificar y hay que democratizar los medios de comunicación, absolutamente. Yo creo que una gran victoria es que hay un consenso mundial que el neoliberalismo es antisocial, es negativo, es oligárquico y es antidemocrático. En Europa, por eso digo, no se hace una consulta popular, pero las votaciones demuestran que está votando la austeridad es la dictadura del neoliberalismo. Entonces, ese consenso eufórico de los 90 ha sido superado por el fracaso de ellos y por las luchas nuestras, lucha de ideas y lucha de movilización popular. Es el trasfondo positivo, hay que ver cómo transformar eso en fuerza política para construir alternativas, pero el consenso mundial cambió radicalmente.